pensamientos diarios. Sencillas pero profundas reflexiones para cada día de nuestras vidas. Meditaciones de la Palabra de Dios, nacidas de un corazón agradecido por su gracia y misericordia. Pensamientos diarios. Un devocional de lectura personal obsequiado por Radio Luz a las Naciones, canal cristiano de comunicación, con el único deseo de compartir con todos vosotros la esperanza en Cristo que hay en nuestros corazones. La bondad de Dios. Pero cuando se manifestó la bondad de Dios nuestro Señor y su amor para con los hombres, nos salvó, no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia, por el lavamiento de la regeneración y por la renovación en el Espíritu Santo, el cual derramó en nosotros abundantemente por Jesucristo nuestro Salvador. Carta a Tito, capítulo 3, versos 4 al 6. En la vida nada es como empieza, ni tan siquiera la vida misma que se manifiesta en nuestro ser permanece en la forma y estado que comienza. Desde que comienza nuestra gestación hasta que somos alumbrados a este mundo, son muy diversos los cambios a los que estamos sujetos como seres humanos. Pero una vez que ponemos los pies en este mundo, comenzamos a sufrir los mayores y más radicales cambios a los que todo individuo está sujeto. La metamorfosis que experimentamos a lo largo de la vida es posiblemente una de las mayores aventuras que enfrentemos. Pero esto no se limita a una mera experiencia física que tenga que ver con nuestro desarrollo como especímenes del género humano. Esto, a menos que tú te opongas, tiene también que ver con tu vida espiritual. Puede que te preguntes si acaso tú también estás dentro de ese tipo de personas con una determinada vida o carga espiritual. Y yo te puedo asegurar que tú también estás dentro de los planes de Dios para ser el receptor de su buena voluntad. ¿Cómo puedo afirmar tal cosa? Es la propia palabra de Dios la que lo hace cuando nos dice: pero cuando se manifestó la bondad de Dios nuestro Salvador y su amor para con los hombres, no dice que tuviese amor para un cierto tipo de hombres o para un grupo determinado, no. Claramente generaliza en este aspecto, dejándonos claro que su oferta de vida eterna y salvación está al alcance de todos. Pero también podemos leer: nos salvó, no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia, por el lavamiento de la regeneración y por la renovación en el Espíritu Santo. Esta es una de las principales causas por las que de nuestro corazón ha de brotar siempre un profundo agradecimiento, el hecho de que Dios desde el cielo pusiera su atención sobre nosotros y de una forma totalmente inmerecida para darnos a conocer su salvación, la cual, revelada a nuestras vidas por la obra del Espíritu Santo, nos convence de pecado y nos guía al arrepentimiento. ¿Y cómo pudiera haber sido esto posible sin la obra redentora de Cristo? ¿Cómo pudiéramos haber alcanzado una salvación tan grande si no fuese por la sangre del Cordero derramada en la cruz del Calvario? Definitivamente no hubiera sido posible ser alcanzados por la salvación de no existir el sacrificio de la cruz. Solo por la persona y la sangre de Jesucristo es que podemos entrar a formar parte de los redimidos. Ahora bien, aquí cabría una pregunta: ¿en cuánto valoramos esto? ¿Hasta dónde tenemos presente esta salvación en nuestro día a día? ¿Cuántos de nuestros actos están destinados a glorificar a Aquel que solamente por su gracia y su misericordia decidió revelarnos a su Hijo para así hacernos partícipes de su gloria? Tal vez tú, que lees o escuchas esto, no estés valorando el sacrificio de Cristo y no desees pararte a meditar en tu condición de apartado de la salvación de Dios.
Tal vez sea la pereza de ponerte a revisar toda esa parte mohosa de tu vida en la que sabes que te vas a encontrar con un nutrido grupo de situaciones amargas, sucias, desagradables, abandonadas a su suerte por los rincones oscuros de tu conciencia. Tal vez no seas consciente de la responsabilidad que implica el hecho de que sea el propio Dios quien se ha acercado a ti para darte a conocer este mensaje de salvación, y que lo hace de un modo totalmente gratuito. Tú solamente tienes que sopesar tu condición ante Dios, considerar la oferta del pacto de la cruz y recibir en tu corazón a Cristo como Señor y Salvador personal de tu vida. Pero si no es así, si tú ya te encuentras entre los redimidos del Señor, alábalo, gózate en su presencia, da a conocer la gloria que derramó sobre tu vida. Haz de este día un día en el que de tu corazón salten ríos de agua viva, para que puedan saciar de sed y de justicia y esperanza todos aquellos que vagan sin Dios y sin luz por el mundo. Que Dios os bendiga. Pensamientos diarios. Meditando en la palabra de Dios. Santificad a Dios el Señor en vuestros corazones, y estad siempre preparados para presentar defensa con mansedumbre y reverencia ante todo el que demande razón de la esperanza que hay en vosotros.